Eduardo, buen día. Buen día. Bueno, ahí habló el entrenador, dijo que él no dirigiría un equipo de juveniles. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Y qué información tenés? Bueno, más allá de que a esta hora se está desarrollando la reunión en el Ministerio de Trabajo, obviamente. El técnico tiene razón, él es profesional, tiene que acoplarse a la decisión de los jugadores, los dirigentes también estamos de acuerdo, tomaron la resolución de no jugar y me parece que son ellos los que tienen que tomar la decisión y nosotros apoyarnos, así que el técnico no se tiene que involucrar en ningún equipo que se pueda presentar. Bueno, hay que esperar que termine la reunión. ¿Ustedes van a respetar, en este caso, la postura de los futbolistas profesionales? ¿Newell no se presentaría, aunque haya sanciones, el domingo ante Defensa? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con los jugadores que tomaron la decisión. Nosotros somos un equipo de trabajo que estamos muy compenetrados, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Entonces lo conversamos, lo charlamos y esperamos la resolución de AFA para ver cómo sigue esto. Está bien, Eduardo, pero bueno, la decisión ya la han tomado, evidentemente, hablaste con tu padre. No se tomó la decisión todavía porque todavía están en el Ministerio de Trabajo. Después tendrá que resolver jugadores y después se verá si hay que jugar con juveniles, si no van a jugar con juveniles. Yo tengo una muy buena relación con el presidente de Defensa y Justicia, lo hablaremos y nos sentaremos con los jugadores profesionales, con el técnico de primera, que es el director de fútbol, nos sentaremos con vos, Boda, y planearemos. Nosotros estamos preparados, sí, para todo, tenemos un orden, tenemos todo preparado. Ayer hablamos con Leme nosotros, suceden dos cosas, en Defensa supuestamente está al día, ellos entienden que es injusto, no poner los titulares y además Defensa, Eduardo, no tiene divisional reserva, ese es un problema también. Primero, te voy a aclarar, ¿cómo no va a tener divisional reserva? Y segundo, nosotros también estamos al día, porque hablan todo de Newell, nosotros hemos chequeado la deuda que no se hizo efectivo porque ahora entra el dinero hoy y se hace efectivo. Así que cuando dicen que Newell tiene deuda, Newell está bien, a ver si me expreso bien. A pesar que le duela a muchos, ya le hemos pagado a los empleados. Con el ingreso este se le va a poner al día totalmente los cheques a los jugadores. Estamos financieramente un poquito complicado. Ahora estamos en los tribunales para que aprueben la transferencia de Usain y la de la incorporación de los dos refuerzos, San Román y Mancilla. Así que estamos todo bien. Yo le pido a ustedes, los periodistas, que traten de cuando dan la noticia, porque después toda la noticia que van dando viene todo al revés. Entonces traten de hablar con las personas que están en el tema, porque yo leo el diario y a veces escucho la radio, porque a veces no la escucho, y veo que lo iban a habilitar los jugadores, que Usain no lo iban a vender, que Newell tiene deuda. No, de ninguna manera. La última deuda que nosotros pagamos fueron el 25% que se le debía a los empleados, que también es que es justificable, ¿no? No hay fútbol, no hay abonos, los socios no pagan la cuota porque no hay partido. Enero y febrero siempre fue meses malos. Pero estamos bien, a pesar de que le cueste a varios que están esperando que digamos que estamos mal. No, estamos bien y futbolísticamente recién vengo a ver la práctica muy bien. Bermúdez, quería consultarlo, ¿qué valoración hace usted, qué valoración hace de estas acciones tomadas para la conciliación obligatoria? Digo, esta quita de puntos, ante un reclamo de jugadores de toda la República Argentina, ¿cuál es la valoración que hace usted? La valoración que hago yo que la AFA es un caos. Yo hace 6 meses que estoy y un día escuché que hablaban todos, porque cuando estaba Grondona yo también iba a la AFA, era vicepresidente. Cuando estaba Grondona no hablaba nadie, ahora hablan todos. Y el único tipo que realmente que puso el caballo adelante del carro fue Tinelli. En las últimas reuniones, que fue el que dijo hay que hacer esto, esto y esto, y Donofrio, y empezamos a hacer los dirigentes bien los deberes. Y ahora es tarde, ya esto hace 6 meses que venimos con el tema. Es decir, que esto lo teníamos que haber resuelto antes. Pero este caos nos está llevando a este momento que demasiado bien la estamos sacando. Y los puntos no nos van a quitar, nosotros tenemos todo preparado, todo. Y ustedes verán que yo vivo acá adentro, acabo de estar trabajando, viendo trabajar la tercera. El que maneja todo es Diego Cela, el jefe del departamento de fútbol es él. Él es el que nos da todas las indicaciones y ya tenemos todo listo para perder los puntos, no lo vamos a perder, quédense tranquilos. Eduardo, nada más para dejar en claro, Newell se terminaría parando por una cuestión de solidaridad, no por que los jugadores justamente estén algo pendiente. No, lo que deciden los jugadores son los jugadores y nosotros estamos de acuerdo con ellos.
Te acabo de explicar que nosotros somos un grupo compacto. Por eso no tiene jugadores, técnicos y dirigentes. Tomaron la decisión, estamos con ellos a muerte. Si me permitís sacarte un minutito de esto, te pregunto por la habilitación de San Román y Mansilla. ¿Tenés alguna información? En estos momentos te diría que estamos en 99,99. Están en el juzgado, el juez ya tiene el oficio. Ya hemos hablado, nos hemos reunido. El vicepresidente Cristian D'Amico se reunió junto con el tesorero Sauro, con el juez, el órgano fiduciario. Han hablado con el juez. Y no tengo por qué pensar que no lo van a habilitar. Hemos ahorrado $1,000,000. Se fueron 7 jugadores, vienen 2. Y no vienen por venir. Marcador lateral San Román, 1 año y medio. Tenemos el pibe Escobar, que es 4. No es 4, es 2. Y siempre tenemos que tener un... Y Mansilla viene por 1 año y medio. Tenemos problemas con Isnaldo. Así no nos tenemos que volver loco en junio. Está todo preparado, todo ordenado. Y no va a haber ningún problema, pienso, con las autorizaciones de la incorporación y la venta. Eduardo, no me quedó claro. Si hay paro de futbolistas y la AFA sigue amenazando con que sacan los puntos, ¿vos presentás juveniles? Lo vamos a hablar con Osela, lo vamos a hablar con Maxi, lo vamos a hablar con el capitán, lo vamos a hablar con Osela, lo vamos a hablar con Boboda, pero... Ellos van a decir que no, seguramente. No, no me van a decir que no. Los jugadores, pero si hay paro de fútbol, uno entiende que no van a querer jugar. No van a, ellos no van a jugar, pero pueden jugar los jugadores. Para que jueguen los jugadores. Pero eso lo vamos a conversar con ellos. Todavía no tomamos la decisión, pero estamos todos preparados para ir con el que sea, con lo que sea. Por las últimas informaciones, Eduardo, ¿cómo ves, digo, con los dirigentes, hablarás con los que hoy por hoy están en Buenos Aires en este momento tratando de definir el tema, ¿cómo ves la situación? ¿Realmente pensás, digo, porque el comunicado fue muy fuerte de parte de los dirigentes, las dos veces que se reunieron los jugadores y salieron a decir que hay paro, el comunicado fue atrás de AFA diciendo que se van a sacar los puntos? Digo. Mira, yo, Medín está con el comunicado, yo lo escuchaba a Armando Pérez, que él no había dado esa orden, que él creía no conveniente jugar con los juveniles. Pero lo veo difícil porque ya venimos difícil hace 6 meses. No, ahora se está ordenando, ahora se llama elecciones. Fíjate que en el estatuto teníamos problemas por el código de aceptación de los dirigentes, y ahora la FIFA tiene que ser la comisión de FIFA la que decida los antecedentes de los dirigentes. Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que no se va a jugar, yo creo que los dirigentes no van a querer jugar con los juveniles, es mi pensamiento, estoy hablando, dejalo al presidente, vamos al hincha de fútbol, y se va a tener que jugar la semana que viene, ese es mi pensamiento ahora, a lo mejor salimos de acá y te estoy diciendo que tenemos que viajar para jugar, pero estamos preparados para todo, que el hincha de Ñu se quede tranquilo, estamos bien, vamos a salir de todo. Ya cuando nosotros nos presentamos a las elecciones, dijimos que el problema número uno era el fútbol. Creo que hoy somos la sensación del torneo, porque a mí lo que más me duele es que estamos a 3 puntos de Boca. Boca gastó 20 millones de dólares y nosotros 1,5 millones. Y salimos de ese proceso difícil. Ahora me agarran por la calle y quieren ser campeón. Paremos. Vamos a tratar de seguir como estamos, punto por punto, día por día. Y si un día nos toca perder, no se vuelvan locos. Esto es un proceso. Eduardo, ¿cómo es la situación de Isnaldo? Recién nos decía Diego que le marcaste que ya Isnaldo podía volver a trabajar en primera división. ¿Cómo ha terminado esa charla con los dirigentes y también con los chicos de ADIUR que habían regresado a... Extraoficialmente está resuelto. Ahora hay que informar a la comisión directiva en la reunión para rehabilitarlo. Pero la cúpula ya que se han reunido con la gente de ADIUR se han puesto de acuerdo. Isnaldo va a reconocer algo a Ñul. Le va a quedar un porcentaje a Ñul. Sí. Eso le quiero agradecer a los representantes de Isnaldo y a los dirigentes que estuvieron trabajando en el tema. Así que no va a haber ningún problema. Isnaldo se va a incorporar. Tenemos que esperar la resolución de comisión, pero todo da para que se reincorpore hasta junio. Eduardo, en lo que va de tu gestión, ¿hiciste un balance de lo bueno y lo malo? ¿En qué se equivocaron? ¿Y en qué acertaron? Mira, yo creo que todo lo que hacen se equivoca. Yo pienso que esto es una idea personal. Los mediocres no quieren triunfar, los mediocres quieren poner palo en la rueda.
Entonces, nosotros estamos para adelante, para Ñul, para ordenarlo, para sacarlo, y lo estamos consiguiendo. El balance, ¿en qué nos equivocamos? Yo creo que la incorporación de Mato, soy culpable yo, yo creo que no nos rindió. Otras incorporaciones, pero yo creo que en el balance general, futbolísticamente, yo creo que anduvimos muy bien. Institucionalmente, eso de echarle la culpa al otro no, no sirve. Nosotros sabíamos que íbamos a agarrar y tenemos que salir. Yo no puedo evaluar, yo creo que lo hincha. Lo que sí te estoy diciendo, que le agradezco mucho a la gran parte de la oposición, porque muchos de los referentes están hablando y las bases están hablando conmigo. Es decir, hay grupos que están hablando arriba, que esto está mal, que esto es comunicado, como si fuéramos militares, en vez de venir a hablar, han hablado conmigo, ya estamos trabajando en una clínica de dirigentes que la va a hacer la oposición, alguna gente de la oposición, estamos hablando de una fundación que la va a hacer parte de la oposición de los distintos grupos. También agradezco a la gente de Te Llevo en el Alma, Cañoli, Faciano, todo, que están totalmente apoyando. Y yo creo que hasta los autoconvocados tienen que estar contentos. Deben estar contentos. Tenemos 28 puntos. Así que creo que nos salió todo demasiado bien. No era tanto lo que esperábamos. Y te aprovecho, ya que estaba acá el gordo, el tema del hotel. ¿Qué es lo que falta? Y si es verdad que la Fundación Messi acercó un préstamo. No. Ahí está Cristian D'Amico con el ingeniero Conde. Están trabajando para finalizar el tema. Acá estamos trabajando todo. Lo que pasa es que la cara visible soy yo, pero esto es un equipo. Así que en estos momentos están trabajando el ingeniero Conde con Cristian D'Amico, que gracias a Dios se reincorpora poco a poco. Terminar, falta el gas, falta la luz. Yo creo que antes de fin, para mediados de año, puede ser que tengamos la solución de habilitar el edificio. Eduardo, dos cosas. Lo del estadio está retrasado, lo que tiene que ver con la construcción de la tribuna, por lo menos con algunos plazos que se habían fijado hace un tiempo atrás. Yo nunca me fijé, nos fijamos en plazos. Nosotros lo que hicimos, sacar los árboles, porque teníamos una ordenanza del Consejo, aprovechamos esa ordenanza y sacamos los árboles. Y después se está haciendo un estudio, también está Cristian D'Amico con Conde, que están evaluando qué vamos a hacer en el futuro. Porque ahora los costos de las tribunas no son como antes, son todo bloques, que me explicaban. Y también podemos hacer un estudio de vender palcos. Pero como estamos día a día tratando de ir sacando esto para adelante, y les pido a algunos miembros de la oposición que vengan a ayudarnos. Si son de Ñul, que vengan. Ahora parece que fueran de otros equipos, porque todo lo que estamos haciendo, como no encuentran nada mal, empiezan con comunicado, que Usain está mal vendido, que no lo van a habilitar, que lo molestan al juez, y no nos van a parar, que se queden tranquilos, que tienen que esperar 4 años, que nosotros vamos a trabajar y lo queremos incorporar, que vengan a charlar e incorporarse. Y si tienen alguna idea de la tribuna, que vengan. Todo lo que ellos, proyecto que tengan, si quieren traer dinero, que lo traigan. Es decir, que eso es lo que te quiero decir, que gente de la oposición, no todos, el 80% está apoyando a muerte, que vengan a ver si podemos terminar la tribuna. Y en ese que vengan, ¿hubo trabas con la campaña de los socios vitalicios? Eso falta encarar un poquito más. Yo tengo que hablar con la gente del Banco Municipal, que tiene que apoyarnos, debe apoyarnos. Necesitamos que nos apoyen en darnos créditos, porque la cifra que se pide por vitalicio, vamos a necesitar que nos den crédito para pagarlo en cuotas. Pero no tiene nada que ver la oposición, ¿eh? Ahí no hubo ningún tipo de traba. En eso, en otras cosas, en los comunicados, en todas esas pavadas, la radio, parece que abren la heladera y quieren hablar. Entonces eso tiene que bajar los decibeles. Eduardo, preguntarte qué opinión te merece el pedido de la comisión directiva para revocarle el cargo a la jefa de prensa, a la ex jefa de prensa. Bueno, a mí realmente tengo un gran aprecio por Marisa. Fue una decisión de comisión directiva que la tenemos que aceptar. No me haga opinar de algo que realmente me dolió.